los objetivos de nuestro proyecto, apoyado por el Fondo Clemente Estable de la ANI, era la producción en el laboratorio de ciclopéptidos similares a productos naturales presentes en hongos o bacterias y que producían efecto herbicida o podían controlar el crecimiento de las cianobacterias. Del estudio de los compuestos preparados surgieron resultados muy alentadores. El versicotide-D, un ciclopéptido natural producido por hongos, mostró la capacidad de actuar como herbicida y al mismo tiempo inhibir el crecimiento de cianobacterias y la producción de toxinas por estos. Los próximos pasos que se propone el equipo es, por un lado, optimizar la forma en que obtenemos estos compuestos para estudiar la viabilidad económica que puede tener producirlos en una escala más tendiente a una escala industrial. Por otra parte, evaluar la selectividad. Lo que buscamos es que inhiban las malezas pero que no afecten los cultivos de interés y de esta manera entonces seleccionar aquellos compuestos más prometedores para estudiarlos y aplicarlos en plantas en tierra. Thank you.